Noticia de último minuto, excelentes noticias para Trump. Durán desenmascara la falta de fidelidad a la ley en la investigación Trump-Rusia. Mis patriotas, el abogado especial John Durham descubrió que el Departamento de Justicia y el FBI no cumplieron con su misión de estricta fidelidad a la ley cuando iniciaron la investigación Trump-Rusia. Fox News Digital obtuvo el informe de Durham el lunes por la tarde después de su investigación de años sobre los orígenes de la investigación original del FBI, conocida como Crossfire Hurricane. Esa investigación analizó si la campaña de Trump se coordinó con Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016. Durham entregó su informe final al Departamento de Justicia, que lo publicó el lunes por la tarde. El informe abarca más de 300 páginas. Con base en la revisión de Crossfire Hurricane y las actividades de inteligencia relacionadas, concluimos que el departamento y el FBI no cumplieron con su misión de estricta fidelidad a la ley en relación con ciertos eventos y actividades descritos en este informe, dijo el informe. Durham dijo que su investigación también reveló que el personal superior del FBI mostró una grave falta de rigor analítico con respecto a la información que recibieron, especialmente la información recibida de personas y entidades con afiliaciones políticas. Esta información en parte desencadenó y sostuvo Crossfire Hurricane y contribuyó a la posterior necesidad de una investigación del fiscal especial Mueller, dijo el informe. En particular, hubo una dependencia significativa de las pistas de investigación proporcionadas o financiadas directa o indirectamente por los opositores políticos de Trump. El departamento no examinó ni cuestionó adecuadamente estos materiales y las motivaciones de quienes los proporcionaron, incluso cuando casi al mismo tiempo el director del FBI y otros se enteraron de inteligencia significativa y potencialmente contraria, dice el informe. Mis amigos, Durham se refiere al liderazgo anterior del FBI en su informe, específicamente al exdirector del FBI, James Comey, y al exdirector adjunto del FBI, Andrew McCabe. Durham dijo que existe una necesidad continua de que el FBI y el departamento reconozcan que la falta de rigor analítico, el aparente sesgo de confirmación y una voluntad excesiva de confiar en información de personas conectadas con opositores políticos hicieron que los investigadores no consideraran adecuadamente hipótesis alternativas. Y actuar sin la debida objetividad o moderación al perseguir acusaciones de colusión o conspiración entre una campaña política estadounidense y una potencia extranjera. Aunque se reconoce que en retrospectiva mucho es más claro, gran parte de esto también parece haber quedado claro en ese momento, dice el informe de Durham. Por lo tanto, creemos que es importante examinar la conducta pasada para identificar las deficiencias y mejorar la forma en que el gobierno lleva a cabo sus funciones más sensibles. El fiscal especial Robert Mueller completó su investigación sobre la posible conexión Trump-Rusia en abril de 2019, que no arrojó evidencia de conspiración criminal o coordinación entre la campaña de Trump y Rusia para influir en las elecciones de 2016. Durham acusó a tres personas como parte de su investigación: el exabogado de Clinton Michael Sussman en septiembre de 2021, Igor Danchenko en noviembre de 2021 y Kevin Kleinsmith en agosto de 2020. El informe dice que Clint Smith cometió un delito penal al inventar lenguaje en un correo electrónico que era importante para que el FBI obtuviera una orden de vigilancia FISA. En otros casos, el personal del FBI que trabajaba en la misma solicitud FISA mostró, en el mejor de los casos, una actitud arrogante hacia la precisión y la integridad, dijo. El personal del FBI también ignoró repetidamente requisitos importantes cuando continuaron buscando renovaciones de esa vigilancia FISA mientras reconocían, tanto en ese momento como en retrospectiva, que no creían genuinamente que había una causa probable para creer que el objetivo estaba involucrado a sabiendas en actividades clandestinas de inteligencia en nombre de una potencia extranjera, o ayudar a sabiendas a otra persona en tales actividades, continuó el informe. Y cierto personal ignoró información exculpatoria importante que debería haber provocado la restricción y la reexaminación de la investigación. El informe de Durham no recomienda ningún cambio general en las pautas y políticas que el departamento y el FBI tienen ahora para garantizar una conducta adecuada y responsabilidad en la forma en que se llevan a cabo las actividades de contrainteligencia. Y tú dime, patriota, ¿qué opinas? Y que viva Trump presidente 2024.